Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos. Hoy, enero 31 del 2022, se nos fue el mes de enero. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Y este es su programa Desde un Corazón Pastoral. Solamente tengo 30 minutos para compartir contigo una palabra, un pensamiento, una base escritural y decirte qué está pasando en casa en esta hora. Hoy es lunes y siempre los lunes comenzamos con una gran pregunta: ¿de qué habló tu pastor este fin de semana? O el día de ayer en este caso, ¿de qué habló tu pastor? Yo no sé de qué habló el tuyo, pero yo te voy a decir algo de lo que habló el mío. Aleluya, bienvenidos sean todos. Espero que comentes, espero que le des like and share y que podamos ser evangelistas con este programa a la gente que tú tienes de amistad a través de las redes sociales y que esto siga multiplicándose de una manera tremenda cuando tú le das like and share. También quiero dejarles saber a todos aquellos, ¿verdad?, que nuestra casa, Santuario de las Escrituras, sigue en pie y estamos reuniéndonos. Y déjame decirte que el día de ayer, que fue un día histórico para la Florida Central, con el frío olímpico que hubo el día de ayer, nuestra casa se reunió y fue un tremendo tiempo. Tuvimos Santa Cena, una palabra tremenda y un gran grupo de personas que tanto asistió en inglés como en español. Me da alegría el saber de que vencieron, fueron valientes y lograron vencer. Hay algunos que no pudieron asistir por muchas razones, otros que estaban enfermos, así que oramos por aquellos que están enfermos y motivamos a aquellos que, ¿verdad?, tal vez la excusa que tuvieron, pues se fue una excusa tal vez no válida, ¿verdad?, porque este lunes asistieron a sus trabajos y el domingo, pues tal vez se limitaron a asistir a la iglesia. Lo quiero motivar. Y el día domingo estuve hablando acerca de algo tremendo que voy a tocar base, en el cual cerramos la serie de este mes, porque fue el final del mes, la serie que teníamos de edificación, donde estuvimos llevando unos puntos acerca de una analogía con lo que es la construcción de una casa. Y fue tremendo, de verdad que la pasamos muy lindo. Inclusive al final del servicio alguien me dijo: pastor, esto continúa, porque esto está bueno, esto continuará. Bueno, tal vez continúa, pero no de la misma serie, pero continuamos en casa, alabado sea el Señor. Sí, amados, estoy contento, he compartido con el grupo de liderazgo ya cómo se está viendo la posibilidad del nuevo templo. Estamos pronto nosotros a entrar a una construcción de un nuevo lugar donde hemos adquirido un edificio, la Iglesia Santuario de las Escrituras. Dios nos dio la oportunidad de adquirir un edificio. En su totalidad son dos edificios de 13.400 pies cuadrados tenemos en la totalidad, y el Señor nos ha permitido adquirirlos para construir en ese espacio lo que va a ser la sede permanente de Santuario de las Escrituras. Y estamos en los planos y es compartido con la liderazgo la el plano preliminar, y estamos emocionados con lo que viene. Y va a ser un tiempo muy tremendo, muy maravilloso. Así que yo de verdad que invito a cada uno de ustedes a que se mantengan en sintonía con lo que está pasando en casa, a la iglesia, lo que está pasando en casa, porque estamos tomando un movimiento muy hermoso. Bueno, ya la semana que viene, escúchame, ya comienza febrero. Y febrero lo llaman el tiempo del amor. Así que espero que realmente como iglesia sigamos amándonos, porque es una enseñanza de parte de Dios, no solamente para el día 14 de febrero, sino para, ese es el modelo que debemos tener, porque la Escritura nos llama, Jesucristo nos llama, que nos amemos unos a otros, para que el mundo pueda ver en nosotros que somos discípulos de Él. De esa manera, dice la Escritura, vamos a demostrar que somos discípulos de Jesucristo como nos amamos. Así que te invito a que pases, sigas amando, y que en este mes que está entrando, el mes de febrero, pues van a pasar muchas cosas. Y el día 6, que es la próxima vez que nos vamos a reunir, ya es en febrero, vamos a tener un tiempo, vamos a tener los mismos dos servicios, pero vamos a recibir a la juventud. Hay unas jóvenes que se van de retiro este fin de semana, 4, 5 y regresan el 6. Van a estar de retiro 3 días en el retiro de sanidad interior con el título de Metamorfosis. Es un tremendo retiro que hemos tenido en nuestra casa. Ya lo hemos tenido por casi un año completo. En todo el año de pandemia tuvimos estos retiros.
en los cuales trabajaron el corazón, la sanidad interior, unos temas muy lindos, y ahora les toca a los jóvenes, y en próximas semanas entrarán las jovencitas. Y estamos tremendo emocionados y vamos a recibirles este domingo. No quiero que te lo pierdas, y va a ser particularmente en el final del servicio en español. Ahí lo vamos a recibir porque vienen de distancia, y en lo que llegan al lugar donde nos estamos reuniendo, pues los recibiremos al final del servicio. Eso va a ser este domingo. Y damos gloria a Dios. ¿De qué habló tu pastor? Vamos a ver, ¿de qué habló tu pastor? ¿De qué habló tu pastor este domingo pasado? Pregunto, es una gran pregunta. Bueno, el pastor mi pastor habló este domingo pasado un tema que fue candente. Mira, alguien me dijo por ahí, oye, pastor, le diste palo a la iglesia. Le diste palo, era otra palabra que me dijeron, golpeaste a la iglesia, maltrataste a la iglesia. Y yo, ¿cómo va a ser si lo que hicimos fue leer la escritura? Lo que hicimos fue leer la escritura, amados, y precisamente eso es lo que la iglesia necesita, leer la escritura. Que se convierta en un palo para la iglesia es otra cosa, pero la escritura es la escritura. Yo no puedo adelantarle más a la escritura. Sencillamente y particularmente el día de ayer lo que hicimos fue leer la palabra del Señor. Y yo quiero mostrarte un versículo, gloria a Jesús, ¿verdad? Donde nosotros estuvimos hablando a la iglesia acerca definitivamente de qué sucede cuando tú buscas más de Dios. Y yo quiero ponértelo en la nueva versión, en la nueva tradición viviente, pero también en la Reina Valera 60. Mira, la Reina Valera 60 decía así, Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y la palabra clave aquí era comprobando. Comprobando lo que era agradable al Señor. Eso es Efesios 5:10. Pero en la nueva traducción viviente me gustó y esta fue la que utilizamos. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüen lo que agrada al Señor. Y definitivamente nos concentramos en ese versículo que es un punto en la declaración del texto. Cuando Pablo le escribe a los Efesios y después de decirle una serie, cantidad de cosas, le dice, ustedes necesitan averiguar qué es lo que agrada al Señor. Y lo que hicimos el día de ayer fue una lectura, ¿no? No entramos ni tan siquiera en una descripción o una prédica exegética o expositiva, sino lo que hicimos fue una lectura, amados. Y esa lectura pues nos trajo a irnos, ¿verdad? En un punto de confrontación con nosotros mismos, con lo que es la palabra del Señor. Y de eso se trata. Y algunos nos dijeron, pastor, tú le diste palo a la iglesia. Y yo me sorprendo, ¿verdad? Como a veces algunos piensan que estamos en un maltrato, golpeando a la iglesia. Realmente no estamos haciendo nada de eso, sino estamos leyendo la palabra del Señor. Yo quisiera que tú vieras unos pasos que dice la palabra del Señor. Porque definitivamente terminamos, después comenzamos con ese versículo y terminamos con este que decía en el 15. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y yo creo que la escritura es más que suficiente para nosotros darnos la inteligencia, la capacidad para vivir con sabiduría, ser sabios y no vivir necios en este mundo. Y una de las cosas que habla el libro de Efesios, y yo invité a la iglesia, y te invito a ti que me estás escuchando, si no escuchaste mi mensaje, que ya está en la lista de los mensajes nuestros, en nuestro app, yo te quiero invitar a que tú sepas lo siguiente. Escúchame, el libro de Efesios es un libro poderoso y es para la iglesia. Es para la iglesia, es para los santos, y precisamente cuando tú comienzas a leer el libro de Efesios, en el capítulo número 1, mira cómo Pablo escribe. Escúchate esto. Pablo dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. O sea que esta carta, yo quiero que tú entiendas que no es una carta que está destinada para aquel que está en el mundo. No es una carta destinada para aquel que desconoce la palabra de Dios. No es una carta destinada para aquellos que decimos los que están perdidos. Esta carta está destinada para el pueblo santo de Dios, para los fieles seguidores de Jesucristo.
O sea que yo, esto es una carta para ti, para mí, que le servimos al Señor. Y este domingo yo presenté esta carta para ti y para mí, que somos seguidores de Jesucristo, que somos los santos, los separados, los que hemos sido puestos a un lado, que no nos parecemos necesariamente a cómo el mundo se manifiesta, sino caminamos diferente. Cuando digo esto, lo digo con toda sinceridad, porque la Biblia me dice que somos diferentes a los que están en el mundo, porque el mundo no tiene el conocimiento ni le interesa saber del Espíritu Santo, que es el que revela a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros que tenemos esa revelación de Dios en nuestra vida y que somos separados para Dios, dice la palabra, yo creo en la palabra, entonces somos diferentes, tenemos una perspectiva diferente. Y esta carta, Pablo la escribe encarcelado y la escribe particularmente para la iglesia de Dios, para un pueblo. Son 6 capítulos y, amado, es tremendo. Los primeros 3 capítulos lo que me dejan ver es la gracia y el favor que Dios tuvo con nosotros los gentiles, para que el mensaje que fue destinado a los judíos también nosotros lo recibiéramos. Y nos habla de la gracia, el favor que tenemos al ser alcanzados también nosotros con esta palabra redentora y esta palabra de reconciliación. Pero del capítulo 4 en adelante comienza realmente a decirnos a nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento. Y yo enfaticé en la palabra práctica que dice: averigüen lo que agrada al Señor. Y cuando uno va hacia atrás, hacia ese mismo capítulo, te das cuenta que lo que dice aquí es que nosotros tenemos que actuar de cierta manera. La iglesia, el pueblo de Dios, los santos, los que son servidores de Jesucristo, deben actuar de cierta manera. Y a veces uno dice estas cosas y la gente pues dice: wow, me dieron palo, me achocaron, pastor. Pero realmente no fue esto, realmente lo que hicimos fue leer lo que la palabra de Dios dice. La Nueva Traducción Viviente es un texto que nosotros hemos estado utilizando porque, ¿verdad?, nos habla y nos al leerlo nos identificamos de una forma un poquito más clara en nuestro entendimiento de esta palabra. Y nosotros comenzamos a leer desde el versículo 17 en adelante del capítulo 4, cuando Pablo dice: con toda autoridad digo esto, con toda autoridad digo esto. Y yo, el día de ayer, el día de hoy, te digo que yo me hago eco de las palabras de Pablo y digo con toda autoridad estas palabras. Y son las palabras que yo comenté y son las palabras que te invito a que explores para que encuentres cuál es lo que debes hacer y qué es lo que debe agradar a Dios. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que tener cuidado con los sentimientos, con las emociones, con lo que pensamos en ocasiones, que se deriva muy, muy por la tangente de lo que es la Escritura. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que agrada a Dios conforme a la Escritura. Y dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ese comienzo, yo hablo con toda autoridad y te estoy diciendo: no vivas como los que no conocen a Dios. Y yo decía, amados, y digo otra vez, que hay una diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Y los que no conocen a Dios, por su falta de conocimiento, tienen una forma de conducta que va muy lejano a una disciplina, a una orden bíblica. Va muy lejano a la conducta espiritual que debe tener el cristiano. Por lo tanto, amados, yo te digo que y te recomiendo que escuches y escudriñes lo que Dios te dice para ti, para cómo debes vivir. Y ahí comienza, amado, a decirme una serie de cosas, una serie de puntos que son poderosísimos. Yo lo que hice, amado, fue leer el texto. Ayer fue lo que comenzamos a comentar acerca del texto según el Espíritu nos daba. Pero realmente es interesante cuando uno comienza y dice: wow. Y uno de los textos claves que comienza en el diálogo dice: mira, debes dejar la vieja manera de vivir, que está viciada, esa vieja naturaleza pecaminosa, la antigua manera de vivir, debes deshacerte de ella. Y en el texto dice deshacerte de esta o despojarte en otra versión. Cuando tú haces eso, lo estás haciendo tú. Mucha gente piensa que por el tiempo en la iglesia, el Espíritu Santo va a deshacerse o despojarse de esa vieja manera de vivir, cuando la realidad es que tiene que ser un esfuerzo nuestro. Es un esfuerzo tuyo y mío de soltar las formas viejas de conducta, la manera vieja de conducirnos, ese viejo hombre que está viciado conforme a las cosas del mundo. Y dice: deshazte de esto porque está corrompido de sensualidad y de engaño. Esa es la vieja manera. Mira, muchos de nosotros podremos decir, no, es que yo no era tan malo cuando yo estaba en el mundo, yo me comportaba bien, yo era moralmente bueno.
Mira, amados, no importa cómo tú te considerabas antes de llegar al Señor, pero quiero decirte que eso es una vieja manera de vivir y que el nuevo hombre debe en ti manifestar una nueva forma de conducta, una nueva forma de caminar, una nueva forma de responder, una nueva forma de pensar, una nueva forma de proyectar futuro, de proyectar eternidad para ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer, y yo lo que estaba leyendo ese texto, y bueno, el texto comienza a decir muchas cosas, entre ellas que debes dejar el enojo, debes no pecar, no permitir que el sol se ponga sobre tu ira, que no puedes robar, que te pongas a trabajar, que no emplees lenguaje ofensivo, no grosero, que todo lo que digas sea bueno, que sea útil, y todo este tipo de cosas que nos ayudan a nosotros a colocar nuestra vida en el punto correcto. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes, dice el texto. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y este tipo de declaración en todo este texto, mire, iglesia, esto no es para gente del mundo, esto es para los santos, es para ti, para mí. Es un texto que nos ayuda a comprender el deseo de Dios para la conducta del cristiano. Y si no lo has leído, toma 6 capítulos. Esta noche tú lo puedes leer. Esta noche te puedes ir alrededor de él y leértelo y darte cuenta. Te recomiendo la Nueva Traducción Viviente para que puedas leerlo y puedas recibir el mensaje completo. Mira, si no, puedes ver si en verdad yo le caía palo a la iglesia para que veas el mensaje, ya está grabado. Lo puedes ver en Facebook, pero ya mismo está en el podcast y puedes escucharlo en nuestros canales. ¡Amén! ¡Aleluya! Te digo. Bueno, amados, gracias a los que se están conectando. Hoy yo tengo que también decirte, ¿verdad?, que hoy, gracias a Dios, la temperatura está un poquito más bajita y eventualmente pues se disipará esto que sucedió este fin de semana y entraremos en una mejor temperatura. Ah, mire, yo soy de los que, aleluya, experiencias de la vida las veo como enseñanzas y episodios de la vida los veo como enseñanzas y trato de buscar la enseñanza a todas las cosas, ¿verdad?, que me suceden a mi alrededor. Déjame darte una enseñanza que recibí de este fin de semana, aparte de lo que fue el mensaje. Siempre hay advertencia. Yo aquí le dije a ustedes, antes de que viniera el frío, le dije, oígame, hay unas ciertas recomendaciones que se dan para cuando viene un frío intenso como el que iba a venir el fin de semana. Yo le dije, uno de ellos era que si usted tenía matitas, que las cubriera. Esa fue una de las recomendaciones. Que si usted tenía matitas, que las cubriera porque iba a ver por debajo del punto de congelación, que es 32 grados. Iba a estar por debajo de eso. Cuando yo me levanté estaba en 27 grados la temperatura. Pues sencillamente yo no pensé. Yo tengo unos bonsáis y esos bonsáis los entré a la casa. Pero hay otras plantas en mi casa afuera que yo no pensé que necesitaban ser cubiertas, ¿verdad? Porque yo dije, no creo que estas son sensibles porque la he tenido ya mucho tiempo. Mi amado, déjame decirte que cuando yo regreso, si yo salí a los 27 grados, regresé después del culto y me entero cuando me doy cuenta que tres tipos de plantas que yo tenía cambiaron su aspecto, su color y el frío les dio tan y tan fuerte que yo no sé si sobrevivan de nuevo. Porque estaban quemadas. Y cuando yo vi esto, yo dije, wow, qué enseñanza tremenda. Qué enseñanza tremenda es estar seguro que hay, como dice el dicho por ahí, es mejor precaver que tener que remediar. Ahora yo tengo que remediar probablemente estas plantas. Que precaver y haber cubierto y tomado el cuidado de cubrir las plantas. Y yo te voy a decir una cosa en esta enseñanza que te acabo de decir. Es mejor precaver que tener que remediar. Es mejor vivir una vida aquí en un tipo de vivencia, de una vivencia piadosa, que tener que remediar cuando entremos delante de la presencia del Señor. Yo prefiero vivir una vida piadosa, de comportamiento limitado en términos de, ¿verdad?, lo que el mundo quiere que yo haga, y irme a la palabra del Señor, que tener que entrar a la presencia de Dios y decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo mal. Yo no quiero
remediar el de entrar al infierno por no precaver y vivir una conducta, como dice el libro de Efesios, capítulo, los seis capítulos en general. Alabado sea el Señor. También hoy recibí una enseñanza y tengo un video que quiero compartir contigo. Déjame hacer una pausa para establecer este nuevo tema. Resulta que las noticias salieron, ¿verdad? Lamentablemente, una noticia muy lamentable de una joven que tenía aproximadamente la edad de mi hija, donde era una Miss USA de los Estados Unidos en un tiempo, donde una persona que era de muchos logros obtenidos, lamentablemente, aparentemente tomó un acto de suicidio de un edificio en Manhattan, donde aparentemente se lanzó desde el piso 29. Dejó una nota, lo que estoy recibiendo es lo que aparentemente he recibido. Y definitivamente eso me llamó la atención en pensar la situación mental, la situación emocional de la gente y tal vez el pensar cómo la gente se ve ellos mismos, cómo tú te ves en ti mismo. Y decirte que la Biblia ya declara de ti muy buenas cosas y que yo quisiera pensar de que tú tomes esto que te voy a poner en tu corazón. ¿Qué dice la verdad bíblica acerca de ti mismo? No es lo que el mundo dice de ti. No es lo que el mundo quiere que tú seas, sino es lo que Dios dice de ti. Lamentablemente, no sabemos los detalles, pero podemos decir que hoy se escucha la noticia de un suceso muy lamentable de esta joven, 30 años por ahí, que aparentemente cometió un suicidio. Y no sabemos el estado mental, no sabemos qué ella pensaba de sí misma. Pero eso crea una alerta a nosotros, a cómo están los corazones, cómo está la gente, cómo se siente la gente, cómo se creen de ellos, qué se creen ellos de ellos mismos. Y yo quisiera compartir contigo este video que me ayuda a ver y te ayuda a ver qué dice la Biblia de ti. Y regreso contigo. Ponle atención a este video, está en inglés, pero unos versículos bíblicos claves acerca de ti mismo. Y regreso contigo en este día desde un corazón pastoral. Hello, hello, hello. Lo que Dios dice de ti es lo que vale. Lo que Dios dice de ti es lo que vale. Ahí tenías unos cuantos versículos que hablan de ti, de quién tú eres, cómo Dios te ve. Y yo traigo esto y levanto este video para que sepas que la verdad bíblica es más poderosa que lo que dice la gente, que el comentario de la gente, la presión de grupo, el comentario falso, el engaño de Satanás, el engaño de las apariencias. Yo no sé qué pasó con esta joven Miss USA 2019. Yo no sé los detalles, pero a mi corazón, a este corazón pastoral, levanto la urgencia de decirte a ti que me estás escuchando. Lo que piensa Dios de ti es más importante que lo que piensa el mundo de ti. Lo que piensa Dios de ti es mucho más importante de lo que piensa aquel que está a tu lado que aún dice que te ama. Porque muchas veces, como dije, el corazón es engañoso
y la gente a veces dice unas palabras que hieren mucho el corazón. Sin embargo, yo quiero recordarte que Dios te ama profundamente, que Dios ha pensado en ti desde el vientre. Dios quiere lo mejor para ti, los deseos del Señor son buenos. Decir y claramente de que lo que pasó en tu pasado, el Señor lo ha perdonado y que todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Tienes una oportunidad de hacer cosas nuevas, de vivir nuevo. Hay esperanza en cada día para ti y Dios puede traerte la paz que estás buscando si estás en un punto de desesperación. El Dios de los cielos es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Necesitas acompañarte de gente que te pueda traer vida a tu corazón y que pueda hablarte a tu corazón y demostrarte lo que dice la Escritura, como te acabo de mostrar, que Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, el futuro tuyo es mejor que tu pasado y que hay esperanza en cualquier sea la situación que estás viviendo. Ok, amados, quiero levantar este punto porque es importante que nosotros podamos hablarle a gente que nos rodea. Yo te invito a que tú seas ese evangelista, ese predicador, ese que habla a la gente que te ayuda, que está a tu lado, porque no sabemos por lo que están pasando las personas. Puede haber una apariencia de tranquilidad, puede haber una apariencia de que todo está bien y no sabemos qué puede estar pasando en su corazón. Así que mientras tú puedas, mientras puedas en tus manos tenerlo, dice la palabra que buscad la paz con todos mientras sea posible. Y esa paz tiene que ver también con tú traer palabras de paz al corazón de alguien que está alrededor tuyo. No traerle cargas, sino traerle paz al corazón, porque no sabemos dónde está su pensamiento, cuál es la batalla interior que están teniendo, cuál es la lucha emocional, espiritual o aún física que están teniendo. Y tus palabras pueden ser unas palabras determinantes en el futuro de esa persona. Así que hoy te digo definitivamente que Dios te ama. Ten paz en el Señor. Dios puede cambiar tus asuntos. Descansa en Él. Busca solución. Y busca gente que te hable de Dios, que te hable de su amor, te hable de lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Según el mismo libro de Efesios, que Dios ha creado para nosotros un camino para que caminemos en Él. Hey, iglesia, el tiempo se me va. Te invito a que leas el capítulo 6. Te invito a que leas los 6 capítulos del libro de Efesios. Te va a despertar a ti. Ahí vi un comentario de la pastora que me dijo, ¡qué paliza! No, ¡qué paliza! El texto dio una paliza. Yo no di nada. El texto da una paliza a nosotros cuando nos pone en perspectiva qué es lo que Dios quiere. Y nuevamente, como yo dice, lo que decía el texto es, averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Y de esa manera podrás entonces saber cómo debes conducirte. Esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Bendigo. Sigamos orando por el pastor amigo, el pastor Peter Rosario. Sigamos orando por él. Sigamos orando para que Dios lo levante y que él pueda dar un gran testimonio del poder de Dios. Y que la iglesia, los santos que él sirve, puedan decir, Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Sabíamos que tú ibas a responder porque hay un pueblo orando. Bueno, amados, me despido de ti. Recuérdate, ahí en nuestra nota te puse la dirección del app, cómo donar a nuestra casa, te puse nuestro teléfono, te puse toda la información y definitivamente hay mensaje de Dios para ti. Veo este miércoles, mañana martes, casa culto, miércoles los jóvenes se reúnen, jueves tenemos pacto de amor, y tenemos oración en las casas. Viernes vamos a estar en la radio. Sábado entregamos comida. Y el domingo comenzamos el mes con una nueva etapa nueva. Se me acabó el tiempo. Así que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesús te acompañe donde quiera que tú vayas. Bendiciones. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.